Zona Saludable. El diagnóstico anticipado a la salud de los hombres. Continuamos con el doctor Gilberto Martínez. Diez de la mañana con 35 minutos. Le recuerdo que está usted en Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y el día de hoy platicando con el doctor Gilberto Alanís sobre la alopecia o este término médico que significa o que expresa disminución o falta de cabello en una zona que normalmente debería de existir. Y dentro de las causas, habíamos comentado, ¿sí?, aparte de la herencia genética, cicatrices después de la cirugía, agotamiento, trastornos alimenticios, malformaciones genéticas, accidentes y quemaduras, el embarazo, farmacología, intoxicación y también en aquellas personas que están recibiendo radioterapia y quimioterapia. Juan Antonio nos habló y dice, bueno, como una de las causas que habíamos mencionado, estrés, depresión y angustia, ¿por qué a la mayoría de los presidentes de la República al terminar su sexenio se les cayó el cabello y se les puso completamente blanco? Es el grado de estrés que tiene un presidente. Híjole, ya me una de las causas es el estrés. Uh-huh. Entonces, el nivel de estrés que se vive, por ejemplo, el presidente Calderón, ¿no? Entró con poquito pelo y salió casi con nada. Uh-huh. Además salió con el pelo blanco. Sí. Bueno, pero eso es para ejemplificarle que es también una de las causas, es el estrés, ¿verdad? Bien. Entonces, no, perdón. Sí, 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 adelante. Entonces, aparte del estrés, bueno, también están las enfermedades endocrinas. Principalmente, doctor, en las mujercitas el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos una sucursal en León. Ahí me ha tocado a dos señoras decirles que pues lamentablemente no les puedo hacer el microtrasplante porque tienen muy poco cabello y además el que le vayamos a extraer, les vamos a redistribuir el cabello, pero la probabilidad de que salga es mínima. Okay. Entonces ahí también hay que saber decir no, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay que hacer un diagnóstico, ¿no?, previo, una revisión exhaustiva en manos de un especialista para que le dé una recomendación más profesional. Uh-huh. Viridiana Díaz dice, ¿por qué cada que me baño se me cae mucho cabello y después cuando me desenredo es aún más? ¿Hay algún tratamiento para evitar quedarme con poco cabello o sin él? Bueno, en las mujercitas es normal que se caigan alrededor de 100 cabellos diarios, de 100 cabellos diarios promedio, y más las que tienen el cabello muy largo. Por eso la recomendación es también de no traccionárselo, de no jalárselo, porque sí se van a venir cabellos. Entonces no se preocupe, nada más aliméntese bien. Le decía yo de los tres elementos que son muy indispensables en la alimentación para el cabello. Bueno, proteínas y vitaminas, claro, pero el hierro, el zinc y el selenio. Uh-huh. Entonces la queratina también es muy útil, doctor, para ellas. Y bueno, creo que es lo que debe de tomar y de comer para evitar la caída del cabello. Bien. Ahora, hay distintas formas de presentarse esta calvicie o alopecia en los hombres que usted mencionaba, descrita por Norwood, ¿no? De tal manera que podemos ver distintas formas de presentación de la calvicie. Es el patrón, la clasificación de Norwood sigue el patrón genético de caída. Okay. O el patrón genético de caída. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de Norwood, vamos a saber la cantidad de cabello que se requiere. Generalmente lo que procuramos es darle una expectativa real al paciente. O sea, si va a comprar 1,000, 2,000 cabellos, pues decirle lo que realmente son 1,000 o 2,000 cabellos. Correcto. Afortunadamente con esta técnica es eficaz, le podría decir al 100%, doctor. Entonces, si nosotros ahí le vamos a hacer una propuesta y un diseño de acuerdo al grado de calvicie, y generalmente a veces les pedimos una fotografía de cuando tenían cabello, que a veces son muy jóvenes, ¿verdad? Correcto. Pero esa fotografía nos va a ayudar a hacerle un diseño de acuerdo a su cara y valorar junto con la escala de Norwood la forma primero en cómo le implantaríamos el cabello. Tiene su técnica, doctor, porque si es en la línea frontal tiene una inclinación, tiene una orientación. Si es en la línea parietal, tiene otra orientación totalmente distinta en el sembrado. Y si es en la zona parietal o el vértex,
tiene otra forma de sembrarse el cabello. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros le hacemos una propuesta. Mire, requiere solamente 1,000 cabellos, 1,500, o requiere 2 sesiones si es de escala de 5 o 6, uh-huh, con Vertex, la 3B. Entonces, lo que aquí nosotros vamos a valorar es la cantidad de que, la primero, la zona donadora, si es tiene una densidad adecuada, y segundo, cuánto cabello, de acuerdo a la escala de Norwood, va a necesitar y dónde se lo vamos a sembrar. Uh-huh. Por ejemplo, ayer valoré un paciente que dice, yo nomás quiero la coronilla. Okay. Oiga, pues aquí le hace falta para su cara, ¿no? Nada más quiero la coronilla. Entonces, mi indicación como médico pasa a segundo término. Uh-huh. Entonces me dice, quiero la coronilla, porque todo el mundo me dice que... Uh-huh. El caso de hace también 6 meses, que es un joven de 33 años, dice, yo me caso a fin de año, entonces no quiero que esté en el templo y me esté viendo la coronilla, que no tengo pelo, okay, ¿verdad? Entonces, uh-huh, es a gusto también del paciente y la cantidad de cabello que desean contratar. Uh-huh. Algo que quiero comentarle, doctor, es que debemos de tener el conocimiento de las unidades foliculares. Uh-huh. La técnica que utilicemos es Follicular Unit Extraction, extracciones de unidades foliculares. Cuando nosotros nos cortamos el cabello, lo vemos parejito, uh-huh, pero crece distinto. Okay. Crece distinto y al microscopio crece distinto. Y se ve como zonitas aisladas de cabello, uh-huh, ya bajo el microscopio, que nosotros tenemos gente experta que lo ve a simple vista o con lupas. ¿Por qué? Porque es importante explicarles la unidad folicular. La unidad folicular tiene 1, 2, 3 cabellos o 5 cabellos, pero abajo, doctor, tiene 9 glándulas sebáceas. Y esas glándulas sebáceas son las que le van a dar vida a ese cabello, a esos 2 cabellos o 3 cabellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer una extracción de 1 cabello o 2 cabellos de unidad folicular. No lo hacemos, saca uno de aquí, otro de aquí, otro de acá, no. Tenemos que sacar 1 cabello de unidad folicular. ¿Por qué? Porque genéticamente, es lo que le comentaba yo hace un instante, Alejandro, esta unidad es genéticamente distinta a aquella otra. Okay. Y esta va a crecer 1 cabello, está en una fase de crecimiento del cabello, y esta otra unidad tiene otro cabello en otra fase. Okay. Entonces, esto es importante explicarlo, porque nos han dicho que maravillosamente el cabello en la zona donadora se volvió a recuperar al 100%. En la zona occipital. No es esto, queridos amigos. Lo que pasa es que si hacemos la extracción correcta con el material correcto, entonces el cabello va, al sembrarse, van a ser bien. Los resultados van a ser muy buenos. Entonces tenemos que hacer una extracción de una unidad folicular. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es identificar las unidades foliculares. Si no hablamos de unidades foliculares, doctor, no sabemos poner pelo. Okay. Y nos volvemos charlatanes. Okay. Entonces, tengan mucho cuidado, amigos, porque me ha tocado, en el año me tocó hacer reparación como de unos 15 o 20 pacientes que con la técnica de tira fue la extracción, esa que deja una cicatriz y es muy dolorosa, uh-huh, que ya no se usa. Y que ya en la otra, donde aunque quisieron hacer la técnica FUE, lo hicieron con material inadecuado, con la técnica que no es la correcta, uh-huh, y dejaron una cicatriz espantosa en la zona posterior, en la zona occipital. Entonces, perdón, entendiendo primero el concepto de la unidad folicular, vamos a hacer la extracción por unidad folicular, ¿sí? Entonces, no es que nazca nuevo cabello en la zona occipital. Lo que pasa es que esta unidad folicular es tan hermosa genéticamente que por ahí está un cabellito chiquito dormido, que a la hora que hacemos la extracción de uno, sale este otro. No en el 100%. Ni tampoco se creó un nuevo cabello, no. Ni se clonó tampoco, okay, ¿no? Ni se reprodujo así como las colas de los lagartijos, ¿no? No. Lo único exclusivamente es que un cabito que estaba ahí dormido salió en un 45% y hasta en un 65%. En teoría, doctor, con esta técnica en los libros, nos habla que podemos hacer hasta 6 extracciones de la misma zona. Y el cabello sigue creciendo, o la se ve normal, aparente, ¿verdad? Pero no es así, nomás hemos hecho hasta 3 veces, no más. Bien, bueno, pues es de la técnica de la extracción de unidad folicular.
Platicando el día de hoy con el doctor Gilberto Alanís sobre alopecia y cuáles vendrían siendo los últimos avances en el microtransplante de cabello, una técnica mínimamente invasiva. Mi página se llama micropel.com.mx y también tenemos el 01800 627 6735, con todo gusto, y si alguien quiere una valoración en este momento, voy a estar en el Hospital Salutaris en la calle Terranova. La valoración es completamente gratuita. ¿Tu teléfono nuevamente? Es 01800 627 6735. Muy bien, doctor Gilberto Alanís, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias por que estés muy bien. Igualmente, gracias. Doctor. Muchas gracias a usted por su atención. Espero que este programa haya sido de su utilidad. Yo lo espero mañana aquí en Zona Saludable. Recuerde, como todos los días, a las 10 de la mañana. Que tenga un excelente día. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.